¿Será posible seleccionar las voces que quieres escuchar y también creer? Recuerda que no serás capaz de viajar a través de la vida con una luz prestada. La voz a la que tienes que prestar atención es la voz del Espíritu. La voz del Espíritu está siempre presente, pero sutilmente. Sus adversarios intentan silenciarla con una multitud de voces altas, atractivas y persistentes. Un murmullo de voces que perciben y evocan las injusticias. Voces señalando que detestan los retos y el trabajo. Voces seductoras ofreciendo sensuales incentivos. Voces halagadoras que nos aumentan el orgullo. Voces comerciales que nos tientan a gastar el dinero en cosas simples y materiales. Y el tiempo y el trabajo en lo que no nos puede satisfacer. En estos días somos bombardeados por todo tipo de voces que nos dicen cómo vivir, cómo satisfacer nuestros deseos, cómo tenerlo todo. Existen todo tipo de programas computacionales, receptores de televisión satelital y redes sociales que te sofocan con la información incorrecta. Nos bombardean como a ninguna otra generación con influencias del mal. Al contemplar todo esto, recuerdo las palabras de T.S. Eliot. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Si pudiera sugerirles una simple solución para seleccionar el canal que va a sintonizar con ustedes mismos, sería: escuchen y sigan la voz del Espíritu. Esta es una práctica antigua que no puede ser popular en una sociedad que siempre va en busca de algo nuevo. Esta práctica requiere paciencia en un mundo que exige la gratificación instantánea. Esta práctica es calmada, sutil y pacífica. Requiere que camines con fe en un mundo gobernado por las apariencias. Y aprender a reflexionar y responder a los impulsos del Espíritu. Filtrar las interferencias generadas por Satanás. A medida que aprendamos a sintonizar con el Espíritu, oiremos a nuestras espaldas y lo sentiremos decir: esto es el camino. Camina por él. Si sintonizamos la voz del Dios vivo, nos dará paz en este mundo y la vida eterna a otra por venir. Estos son los dones más grandes que Dios nos da.